Antes de iniciar el podcast de hoy, te invitamos a suscribirte a nuestro canal de YouTube para estar bien informado. youtube.com/artículo66nica. Suscríbete y activa todas las notificaciones. Es vergonzoso, pues, ahí da pena, pues yo soy sacerdote, ya, también repatriado, ya, y me duele la posición de los demás obispos. No hay una solidaridad de hermanos, no la hay. Le han llovido críticas al cardenal Leopoldo Brenes, incluso de parte de sacerdotes, por su silencio sobre la persecución contra su iglesia y sobre el encarcelamiento de su hermano en la fe, el obispo Rolando Álvarez. Pero lo han criticado además porque, aunque guarda silencio, cuando habla más bien es para salir a desmentir lo que los medios de comunicación logran informar con el apoyo de fuentes no oficiales que conocieron de los hechos, a sabiendas de la represión que también enfrenta el periodismo y el enorme cerco que ha impuesto la dictadura. El jerarca no solo contribuye con el oscurantismo informativo y hasta ha apagado sus celulares para distanciarse de los periodistas, sino que además los critica por publicar lo que llama especulaciones, noticias sin confirmar y hasta de causar alboroto. ¿No lo ha visto en persona al obispo? No, no me preguntan. ¿Están preocupados por la salud de él? En lo que me dice que está bastante bien de salud porque él no era enfermo. Él no era ni hipertenso, ni tenía azúcar, ni la presión. Era un hombre que tenía muy buena salud. Pero lo peor, el jerarca minimizó el encarcelamiento de Monseñor Álvarez, al que confesó que no ve desde antes del 9 de febrero. Esas declaraciones desataron la indignación hasta de los propios católicos, quienes ven a un cardenal inerte frente al sufrimiento de los sacerdotes y de la iglesia. Este tema se ha convertido en uno de los más comentados de esta semana, al igual que la medida que se vieron obligados a tomar algunos colegios católicos al solicitar solo pagos en efectivo ante el bloqueo de recibir transferencias bancarias por el congelamiento de cuentas que impuso la dictadura de Daniel Ortega. Otro de los focos de atención de los últimos 7 días fue la denuncia del empresario Milton Arcia, el que aseguró que efectivos policiales y miembros de la empresa portuaria nacional lo desalojaron de su oficina y le arrebataron una inversión de más de 8 millones de dólares. Hola, soy Álvaro Navarro y hoy en el podcast Ahora de Artículo 66. Hacemos un repaso por los 3 temas que hicieron titulares esta semana en Nicaragua. La pasividad del cardenal Brenes que colma hasta a los católicos. Colegios religiosos enfrentan encrucijada por congelamiento de cuentas a la iglesia y Milton Arcia, otro empresario al que Ortega le arrebata sus bienes. Marlin Balmaceda nos amplía estos temas. Hasta a sacerdotes nicaragüenses en el exilio les ha incomodado y causado mal sabor de boca la poca importancia que han percibido en el cardenal Leopoldo Brenes por el encarcelamiento a Monseñor Rolando Álvarez, quien en menos de un mes llegará al año como reo de conciencia del régimen sandinista. Nos tienen encerrados en la curia episcopal. Aquí vamos a permanecer sin irrespetar a la policía. Esta semana se regó como pólvora un segundo posible intento de negociación para excarcelar al obispo de Matagalpa, mismo que había fracasado porque el religioso otra vez se negó al destierro y, según fuentes, solicitó la liberación de los otros 5 sacerdotes. 3 están encerrados en penales del país y 2 se encuentran recluidos en el seminario de Managua, bajo investigación por supuesto lavado de dinero. ¿Se descarta que el obispo Álvarez haya sido excarcelado? Pura especulación y ojalá que los medios sean más serios. ¿Qué le diría a la población sobre Monseñor Rolando? Que sigamos orando, orando por la iglesia para que sigamos evangelizando. ¿Qué le pediría al gobierno, cardenal? No, pues yo no. Para su liberación, muy. No, yo creo que las decisiones se toman y eso yo no tengo. Pero la pasividad de Brenes ha despertado la molestia hasta dentro de su propio clero y fieles, quienes no dan crédito de las palabras del cardenal. Esta tensión, pues, que vivo pensando ya que gracias a Dios, pues,
por X razón, ya Monseñor lo habían, iba a salir pues de la cárcel, le iban a mandar a Roma y todo, pues nos alegró a mucho, a todos, estoy convencido que a todos. Y de repente pues salió una declaración pues del señor cardenal, que todos nos hemos quedado, como decimos popularmente, como con ojos de pescado frito, pues. ¿Qué pasó aquí? En lo personal, como parte del clero de Nicaragua, ya, yo te digo, tuve una gran decepción, con todo el respeto que se me merece, pero fue una gran decepción, no sé si cinismo, no sé si burla, no sé si yo qué pierdismo, no sé cómo llamarle, la actitud de la declaración del cardenal, como que le vale, como que no le... Eso fue la impresión que yo recibí. A lo mejor está tan preocupado como los demás, pero el tono de voz, la forma que escuché, cómo respondió, no sé. No vi a un pastor, no vi a un cardenal, no vi a un obispo, no vi a un sacerdote, ya, no vi sentimientos de empatía, de solidaridad, no lo sé. Yo me quedé, y yo creo que así estamos todos, hasta sin ganas de pensar, porque nos da miedo pensar más allá, pues, pero fue decepcionante. Monseñor Rolando Álvarez fue condenado a 26 años y 4 meses de prisión por supuesta traición a la patria. Del 4 de agosto al 9 de febrero estuvo bajo detención domiciliaria, pero ese jueves 9 de febrero fue trasladado al penal La Modelo por resistirse al destierro. Automáticamente le montaron un juicio exprés y además ordenaron arrebatarle su nacionalidad. Sacerdotes afirman que el interés de Ortega es sacar al obispo del país, pero al no poder, se ensaña más contra él. Es decepcionante la posición de la iglesia, pero es que ahora también analizando, mira, la presencia de Monseñor Rolando en Nicaragua es una piedrita en el zapato de la dictadura. Porque mientras Monseñor esté allí y esté encarcelado, los derechos humanos, las instituciones internacionales, pues, que abogan por los derechos, ¿no?, por la dignidad de la persona, siempre estarán pendientes. Entonces la dictadura quiere sacarlo, pero no ha podido, porque no puede violar los derechos fundamentales, y es lo que Monseñor defiende y mantiene su posición. Como nicaragüense, ellos no le pueden quitar su nacionalidad, él es nicaragüense. No ha cometido ningún delito que le permita al Estado quitarle su nacionalidad. No puede. Como sacerdote, como obispo, es un buen pastor, como dice Jesucristo, el buen pastor defiende, camina, protege a las ovejas, no las abandona como el falso pastor que solo se lucra de ellas. Ahí tenemos un obispo preso, un hombre muy serio, muy capaz. Quiso dar su testimonio y no aceptó el exilio. La arremetida contra la iglesia ha englobado todas las esferas. En esta misma semana se conoció que algunos colegios católicos han recurrido a solicitar el apoyo de padres y madres de familia para que paguen en efectivo las colegiaturas. Los directores de los centros se ven de manos atadas al no poder recibir transferencias bancarias por la permanencia del bloqueo de las cuentas de la iglesia, a quien desde el 27 de mayo se le montó un perfil criminal donde le imputan supuesto lavado de dinero. En su informe preliminar, la policía sandinista notificó que encontraron centenares de miles de dólares escondidos en bolsas ubicadas en instalaciones pertenecientes a las diócesis del país. A la fecha se desconoce el supuesto avance de la investigación. La mafia que está organizada ahí en el Vaticano. Pausa y al volver ahondamos en la nueva arremetida del régimen de Daniel Ortega contra el empresario Milton Arcia. En Artículo 66, un equipo de periodistas hemos asumido el desafío de seguir informando sobre Nicaragua pese a la persecución, las amenazas, el exilio y el bloqueo impuesto contra la prensa libre.
Mantener esta trinchera en defensa de las libertades públicas de todos los nicaragüenses es un compromiso que hemos asumido porque Nicaragua nos necesita. El desafío de financiar el periodismo que hacemos sigue vigente y siempre podés ayudarnos con una donación para garantizar la sostenibilidad de nuestra cobertura noticiosa, de las investigaciones que realizamos o la producción de este podcast. Tu contribución ayuda a mantener viva la llama de la libertad. No nos dejes solos. Unite a nuestro programa en artículo66.com/donar y contribuí con lo que te sea posible. Toda ayuda, sin importar el monto, es infinitamente vital para nosotros. Recordá artículo66.com/donar. Muchas gracias. Sin duda que la represión contra la Iglesia Católica marcó la coyuntura de esta semana, pero también otro tema que causó revuelo fue la decisión del régimen de mandar a desmantelar las oficinas del empresario marítimo Milton Arcia, ubicadas en la isla de Ometepe. Ayer jueves, desde las 7 de la mañana, oficiales de policía y trabajadores de la empresa portuaria nacional llegaron a sacar a los colaboradores de Arcia, que estaban en el puerto de Moyogalpa. Los operarios de Ortega arrasaron con todo y los mobiliarios fueron trasladados a la alcaldía municipal. El empresario, de forma escueta y notablemente nervioso, confirmó la noticia al periodista Noel Pérez Miranda de Artículo 66. Sí, en todo el puerto me llevó a Tamillo, lo está tomada por la policía, la portuaria llevó a la policía y se lo está tomando, pues ahí nada más. Y no puedo decir, no puedo dar mucha entrevista porque voy por la vía legal, ¿verdad? Pero es complicado, pues. Confirmo nada más que es verdad, pues, que la portuaria está tomando con la policía mi puerto, hay una inversión de más de 8 millones de dólares. La portuaria llegó con la policía a tomarse y va a desmantelar todo, va a arrancar oficina, bodega y todo. Ahí llegó una máquina a arrancar todo. ¿Qué justificación le dieron? Esta no es la primera vez que la dictadura le roba a Arcia, quien fue aspirante a la presidencia por parte del colaboracionista Partido Liberal Constitucionalista. El empresario finalmente declinó de correr como el candidato del PLC, el principal aliado de Ortega para hacer y deshacer en el país. Arcia ha sido víctima de desalojo y expropiación de terrenos. En 2015 denunció que la portuaria quería arrebatarle una propiedad ubicada en el astillero El Diamante, amparándose en un supuesto desahucio. Igualmente se ha visto involucrado en problemas con sus ferries. Las pipas la roban en la bodega de INE, se roban el combustible. Ayer me la entregaron a las 5 de la tarde, vacía, con los candados rotos. Inclusive hasta ha señalado que ha sufrido robo de galones de combustible y la retención de cisternas para abastecer los ferries que trasladan a pasajeros y vehículos del puerto de San Jorge a la isla de Ometepe. Hasta aquí llegamos con esta edición de nuestro podcast Ahora de este viernes. Recuerde que usted puede sumarse a este programa a través de nuestra línea de donaciones para que podamos seguir ejerciendo el periodismo libre y defendiendo las libertades públicas. Deje su contribución en www.articulo66.com/donar. Gracias por escucharnos.